Seguim amb els rendiments eh, versus eh, l'empresa. Els, els rendiments que, que obté una organització pel fet d'incorporar Paco al mentoring, no? El, el Jordi n'ha dit dos, eh, contribueix a la gestió de coneixement de l'empresa, i segon, a desenvolupar personalment el mentor i el mentir. Què més podríem dir? Que, quin benefici més obté una empresa? Bueno, como decía antes, no es una cuestión de precio, sino de valor. ¿no? Y el valor... Eh... Eh, de alguna forma se distribuye... Ahora, pe, 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 permítame la broma, uh, Paco, siguiendo el comentario de, de Jordi. Claro, ¿qué valor tiene que un padre ¿no? cambie su actitud respecto no, a sus hijos? Esto ¿no? Esto, esto, no tiene esto no tiene precio. Para todo lo demás, claro. <laughs> bueno, echa la caricatura. Pues ese, Paco. ese efecto lo tiene en el resto de, digamos, de, de, de a, aquello en lo que afecta. ¿no? Eh, tiene, tiene beneficios para el mentor, tiene beneficios para el mentí, tiene beneficios para la organización y el negocio, igual que tiene beneficios para el jefe directo. ¿No? Eh, por tanto. Eh, el impacto que tiene es, es. muy amplio. Además, quizás de lo que. de lo que ha dicho Jordi. Eh, es una cuestión de retención de talento, es una cuestión de desarrollo de talento, es una cuestión de aplicación de ese talento en proyectos estratégicos, es una cuestión de integración de ese talento eh, en el corto y largo plazo de, de la estrategia de la organización, es una manera de acelerar los procesos de integración, es una manera de servir de ejemplo también para el resto de los miembros de la organización y para y para nosotros sobre todo es una manera de transmitir cuáles son los valores y las maneras de hacer de una compañía eh, al conjunto de la organización.